En 1935, Frida Kahlo se enteró que su marido, Diego Rivera, tenía una relación con su hermana Cristina, lo cual le provocó una gran depresión y Frida se fue de México para California y estuvo alojada en casa de su amiga Ella Wolf. Y durante esa estancia pintó esta pintura que posteriormente le regaló. Lo que es especial de la pintura es que vemos que Frida Kahlo se corta el pelo, un poco como protesta frente a Diego Rivera, que le encantaba su pelo largo, y además se cambia la ropa, de la ropa típica mexicana, a ropa europea. Y eso es lo que hace la pintura diferente y única del año 35.